chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad realmente los he extrañado un montón porque la semana pasada no he subido un video, así que sé que algunos me han preguntado por qué no he subido y realmente por cosas que me he tomado unas vacaciones de una semana prácticamente, así que realmente los he extrañado, he sentido la ausencia, no sé si ustedes han sentido mi ausencia también. Y quería decirles que al final del video voy a hacer un sorteo para ustedes como un pequeño regalo de que los estoy haciendo por mi falta de permanencia en los videos. En esta oportunidad estoy con una amiga en la cual ella se llama María Contreras, más conocida como La Chata. Es súper, súper, súper chévere. Ay, yo no me conocen así. ¿Cómo te conocen? Como María. Ya, la conocen como María, simplemente. Así que... En esta oportunidad, como pueden ver, vamos a hacer el tag de los enamorados. Vamos a hacer el reto del Pizza Challenge. Es súper rico. ¡No! Es súper rico. Bueno, en realidad son 5 cosas ricas y que tal vez lo puedes poner en una pizza. Tal vez, no sé. Pero son 5 cosas feas de que realmente no lo pondrías en una pizza. No lo pondrías, de verdad. Jamás se haría. Literal. Jamás. Bueno, así que hemos puesto los 10 productos acá en nuestro platito. Súper así, chévere. Vamos a darle el paso a María para que pueda ella primero poner. Así que tú eres la primera en empezar. Por favor. Es una de las cosas feas. Pero a mí me gusta, así que pero en una pizza no creo. Ya, come, bueno, pero... que se lo coma todo esto. No, en parte sí. Ya. Ay, por favor, que le toque un cigarro. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Cigarro. Dirán, ¿qué? ¿Por qué cigarro? Pero es como un orégano. ¡Calla! Es feo. No, ella les ha traído. Así que no es culpa mía. Ella me ha dicho. ¿Qué? Tu mano. Su mano. A ver. No, no, sí, creamos. ¡No! Café. ¿Qué? ¿Por qué? Súper rico. Por el amor de Dios. ¡Bien! ¡Jamón! Jamón, me tocó jamón. En realidad yo siempre pierdo mis retos y como que y en esta oportunidad vas a perder. Y como que en esta oportunidad como que hay un destello de luz como que me dice no. ¿Qué? Chocolate. Ya, chocolate. No. A ver, me toca a mí. Esto, oye, no. Esto era lo que no quería que me toque. Esto era un pasta dental. En realidad, uy, no sabes cómo te voy a echar en tu piso. Tienes ají, tienes café. O sea, en realidad estamos a la par porque tenemos 2 cosas feas y 2 cosas ricas. ¡Yeah! Le tocó Sparky. Ay, sí. Ay, me encantan los Sparky. A mí también me gusta bastante. Yogur, ya, pasable. Voy a botar un montón. Ya, pasable, pasable. Espérate, y falta solamente lo que es chocolate y huevo. Pero me tocó chocolate. Pepa. Doña Pepa, y cuando lo vimos dijo, ay, pásame la Pepa Pig. Pepa Pig, por Dios. Tú misma. ¿Qué te tocó? No, yeah. No. Entonces a mí me toca el huevo. No sé cómo lo voy a untar el huevo en mi pizza. Yo lo voy a untar. Bueno, vamos a empezar a untarlo todo. Vamos a ver. Piedra, papel o tijera, ¿quién comienza a untarlo? ¿Un producto? No, de todo. ¿Hasta la 3? Sí, hasta la 3. Piedra, papel o tijera. Tijera. Ya está, tú comienzas. Oye, qué monce, ya. Tú comienzas. A ver. No, tonto. Yo comienzo. Ay, ese es más que yo. A ver, vamos a... Uy, no. Bueno, vamos a untarlo todo aquí. Le hemos picado. Tienes que comértelo todo. Vendetta. Vamos a echarle esto con un topping de Doña Pepa. Oh. Café. Ay, ya, ¿qué fue? Ay, pero...
y chocolate. Oye, pero se parecen igual. Este es la riquísima pizza de chocolate. En realidad parece rico porque parece que es chocolate, pero también tiene café. No, el mío, por favor. ¿Por qué producto quieres que piense? el jamón. Mira, vamos a ver. Échale bastante jamón, por favor. A ver, ¿qué más te puedo poner? Ah, ya vamos a poner el cigarro. Y lo mejor es que el castigo de la persona que no se lo coma. ¿Verdad? No hemos hablado de eso. Va a ser la misma gente. Vamos a interactuar con la misma, con el mismo público. Ellos van a poner en la caja de descripción el reto que quiere que haga el que pierda. Así que no sean malos con Marian, por favor. Ella es una mala chica, pero no sean malos con ella. Oye, ya basta, huevo. No, huevo, no. Ay, yo no quería, pero... Al ver que tú le echaste tanto así, nomás para que no te dé tanto asquito. Chueca encima. ¿Te echa el yogur? Échale. Échale todo, si quieres ya fue. Ay, tú sí estás. He tenido peores proyectos, he tomado peores cosas. Uy, nuestro ingrediente secreto. El que le gusta Mariana. Este es para adornar. ¡Qué asco! Para adornar. ¡No mames! ¡No! Ya tenemos la pizza. Bueno, esta es tuya. Y esta es mía. Pueden ver lo que está el huevo. No sé por dónde. Felizmente se le ha ido la mano y se le ha ido por otro lado. Así que está chévere. El mío huele a pasta dental y bueno, el de ella es pasable, bueno, por el café. Así que vamos a ir a calentarlo y regresamos para comerlo, ¿sí? Unos minutos más tarde. Bueno, ya estamos acá nuevamente con nuestra riquísima pizza. ¡Uy, riquísima! Ya está súper derretido, no sé si pueden ver lo blanco que está acá del huevo y todo está súper desparramado prácticamente. Y la idea igual, está súper desparramada por el chocolate y el café. Así que el reto es esto, tenemos que comerlo todo. La persona que no termine de comerlo, ustedes le van a hacer el reto, le van a hacer el castigo abajo en los comentarios. Así que de verdad, si pierdo, aunque no creo, no sean tan malos, pero si ella pierde, ya quítensela. Ahí. Con la bendición de Dios, por favor, ya está. Luego va. No quiero. Ah, toma. Café. Está rico. Ay, sí, muy rico está. Hasta ahorita no me toca la pasta. Qué asco. Está súper delicioso. Ay, sí, y media pizza en el... ¿no? A ver, vamos a empezar por los... Es que en realidad el huevo no se siente acá. Qué feo. Ay, no. Ay, huele a pasta. No. Hay que comer sin las mentitas, ¿eh? A ver, tú muérdelo. El tío está rico. Vamos a comer. ¿Qué es la verdad? ¡Qué asco! Acá está, sí está concentrado porque está súper. Está todo. ¡Qué asco! ¡Ay, guácale! ¡No, qué asco! ¡Qué asco! ¿Es en serio? Ay, yo estoy ganando. Realmente es asqueroso. Nunca lo hago. Ay, el café. Yo sentí el saborcito pizza. Ya terminé.
No, que todo está ahí acá. Oh. Entonces me lo termino todo esto. Sí, lambidito. Ah. Sí. Con el huevo y la yema, si quieres que valga tu participación en este reto. Ah. Sin vomitarlo. A ver. No, por favor, ya no te. Ay. Ya, pero. Lo que pasa es que la pasta dental no te deja comerlo. Ah. Yo pensé que iba a ser algo más. No, es que no puedo. Bueno, la perdedora en este caso, tú has sido. ¿Por qué? Pero ni siquiera lo has terminado, María. Ya, lo como y luego lo boto. No, vale, nada, ya, dale. No. Pero, mira, yo me he botado mucho. Los dos hemos perdido, acéptalo. ¿Y ahí qué va a ser nuestro reto? No. Prácticamente, bueno, yo creo de que, mira, ustedes van a ponerlo en el comentario. Yo lo he comido, solamente que el sabor es un poco feo y he tenido que estar un poco botando. Pero no ha sido todo, ustedes vienen en el video y van a ver que no. Ella ni siquiera puede ganar porque ni siquiera lo he terminado. Pero todo lo poco que he comido está aquí en mi estómago. Pero no, igual no lo he terminado. Yo aunque sea le he metido a mi boca y he tratado de comerlo, así que por favor. Vean que yo me he esforzado. Así que ustedes van a ver van a poner en los comentarios quién ha perdido entre los dos, porque yo creo que yo he ganado, pero ella cree que ella ha ganado también. Así que ustedes mismos van a juzgar y van a poner en la caja de descripción. ¡Sorteo! Y las personas que realmente les doy muchísimas gracias que se hayan quedado hasta esta parte, y les voy a decir de que hay un sorteo, este es mi segundo sorteo, un pequeño sorteo para ustedes, de verdad, porque lo asistimos un montón y de verdad, como no he subido el video la semana pasada, un pequeño regalo para ustedes para poder subsanar eso. Así que la empresa Minelli Yogurt nuevamente me está auspiciando con un vale de consumo para ustedes. Y la empresa Le Petit está auspiciando una caja de 6 cupcakes personalizados para ustedes. Bueno, así que igual tienes que seguir los pasos. El primer paso que tú debes hacer es suscribirte a mi canal. Súper fácil. Fácil. El segundo paso es darle me gusta a mi fanpage, que ya le he creado. Y el tercer paso es darle me gusta a las dos empresas para que puedan entrar al sorteo. Igual en la parte de abajo, en la cajita de descripción, te estoy dejando los links de las empresas, de su fanpage, mi fanpage, para que ustedes directo le den clic y vayan y le den me gusta, súper fácil. Así que, como les decía, el día domingo termina termina el sorteo, 5 de la tarde, ya tienen una semana prácticamente, porque el día martes voy a subir a dos personas que van a ganar en este sorteo. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Igual en la parte de acá va a salir sus redes sociales, tiene Facebook, tiene Instagram y tiene Snapchat para que lo puedan seguir. Igual mis redes sociales están en la parte de abajo. Pueden agregarme, normal, no tengo problema. Así que muchísimas gracias. Te mando un beso súper grande a todos ustedes y un abrazo. Y chao, chicos. Cuídense hasta la otra semana. Chao.